de quien va a estar hoy día de maestro de ceremonias. Mi nombre es Javier Ioplak, soy periodista, músico, y gracias a los organizadores que me han invitado el día de hoy. Un fuerte aplauso para su presidente. Distinguidos hermanos pomabambinos, distinguidas autoridades, por favor, previo a ello yo quisiera llamar a la mesa de honor a la doctora representante del señor presidente del Club Ancash, por favor, a la mesa de honor. Al presidente de la ONG Manos de Hermanos que Ayudan, por favor, doctora. Véngase para acá. Al señor general Kluber Aliaga, por favor, acercarse a la mesa de honor. Al doctor Luciano Cueva Chauca, por favor, a la mesa de honor. Al señor alcalde provincial de Pomabamba, profesor Salomón Ocaña. Al ingeniero Freddy Chávez, por favor, acercarse a la mesa. Señor alcalde, véngase para acá, por favor. Acá, al medio, al medio. Véngase para acá, señor alcalde. Ingeniero Freddy Chávez, adelante. Distinguidos hermanos y hermanas de la provincia de Pomabamba, al doctor Jimmy Vidal, por favor, acercarse a la mesa de honor. El doctor Miguel Graciano, acercarse a la mesa de honor, por favor. Muchas gracias. Dándole la bienvenida a nuestro alcalde de la provincia de Pomabamba, a todos los hermanos que vienen de Pomabamba, y dándole los mejores cariños y respetos a la mesa de honor y asimismo a todos los hermanos pomabambinos. Permitidme expresarle los sentimientos más puros que brotan desde el profundo de mi corazón. Nuestra Sagrada Escritura tiene un pasaje muy importante, la misma que dice: cuán bello, cuán hermoso es vivir unidos como hermanos fraternalmente. Es así, hoy día, 5 de marzo del año 2023,
Nos hemos reunido en este hermoso recinto de todos los ancashinos, el Club Ancash. Tengo el alto honor de que por cuestiones de salud no ha podido venir el doctor Raimundo Jimeno, pero ha enviado a la doctora Soledad Osorio, directivo, como representante del presidente. Este evento está dedicado al 162 aniversario de la creación política de la provincia de Pomabamba. Asimismo, el Club Provincial Pomabamba está cumpliendo su segundo año de existencia. Y otro de los puntos importantes es el reconocimiento y condecoración a todos los hermanos pomabambinos y amigos quienes ayudaron a salvar la vida de los hermanos pomabambinos en la fecha, en la pandemia por la COVID-19. Es así, hermanos pomabambinos, les damos la bienvenida a esta reunión fraternal. Estamos celebrando el 162 aniversario de nuestra hermosa provincia de Pomabamba. Pomabamba fue creada con fecha 21 de, por ley, de fecha 21 de febrero del año de 1861. El presidente de ese entonces, Ramón Castilla, creó la provincia de Pomabamba y ahora ese año estamos cumpliendo 162 años. Pomabamba, tierra hermosa. Pomabamba, nosotros los pomabambinos vimos la primera luz del mundo y, como no, orgullosos, pues dejar hoy día el 162 aniversario. Por eso, muy especialmente, se le ha invitado a nuestro alcalde provincial de Pomabamba, que gentilmente nos acompaña en esta tarde. Estimados hermanos, quiero hacerles presente que el Club Provincial Pomabamba cumple su segundo año. En el mes de febrero del 2021 se creó el Club Provincial Pomabamba, la misma que se encuentra inscrita en la partida registral 1469-5991 de los registros públicos de Lima. Desde esa fecha venimos trabajando. Efectivamente, en nuestro primer trabajo hemos llevado 7 concentradores de oxígeno a Pomabamba el año 2021 en plena pandemia. Hemos llevado 21 camas clínicas. Hemos llevado colchones, hemos llevado pulsoxímetros y luego pudimos instalar el CAT. ¿Qué cosa es el CAT? Es el centro de aislamiento temporal para los hermanos quienes estuvieron con COVID. Pero grandes protagonistas como el doctor Chimi, en ese entonces director de la región Salud Conchucos, el doctor Miguel Graciano, cuando estuvo como director del hospital de Pomabamba. Y así hemos trabajado actualmente. Así también tenemos en esta mesa al señor doctor vocal superior de la Corte Superior de Lima, al doctor Luciano Cueva Chauca, con todo cariño, que siempre está unado, siempre está colaborando con la finalidad de que Pomabamba siga adelante y está poniendo en alto a nuestro Pomabamba. También tenemos acá en esta mesa a nuestro general, al general PNP Kluber Aliaga Lotman, quien también, maravilloso y ejemplar, ustedes ya saben que él ha llegado al sitial correspondiente como general. De otro lado, quiero hacer un énfasis importantísimo al distinguido coronel
Jorge Hildorfo Cueva de Puerto, en plena pandemia envió a Pomabamba 2 cajas de medicinas, envió diferentes apoyos hacia Pomabamba permanentemente. Y también lo otro es de que cuando en Navidad llevamos a Pomabamba, el Club Provincial Pomabamba llevó a las zonas rurales, llevamos 800 juguetes. El coronel, mire ese gesto noble y humilde, recogió él 30 cajas de panetones, señoras y señores, y 5 cajas de golosinas. Nos envió ropas, nos envió de todo. Es un ejemplo maravilloso. Estamos uniéndonos, estamos juntos y vamos avanzando, estimados hermanos o amigos. Bueno, no quiero cansarles más, solo debo decirles muchas gracias, muy agradecido por haberse dado ese tiempo para estar hoy día unidos, celebrando el 162 aniversario de nuestro pueblo hermoso, Pomabamba, y así mismo el segundo año del Club Provincial Pomabamba. Ya vienen después los reconocimientos y condecoraciones. Muchísimas gracias, muy amable. Bien, fuertes aplausos por favor para el presidente del club Pomabamba, Félix Lozano Solano Sáenz. Ahora quiero invitar, por favor, para que mencione unas cuantas palabras al alcalde de la provincia de Pomabamba. Fuerte aplauso, por favor. Doctor Félix Solano Sáenz, distinguidos amigos que nos acompañan aquí en la mesa de honor, pomabambinos, hermosas pomabambinas, con cada uno de ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad agradezco al doctor Félix por haberme invitado a este ambiente donde lo estamos celebrando los 162 aniversario de la creación de nuestra provincia de Pomabamba. Al mismo tiempo, doctor, por intermedio de usted, hacerle llegar mi saludo cordial a toda su junta directiva, a todos los amigos y amigas pomabambinos y pomabambinas, por cumplir 2 años de creación al Club Provincial Pomabamba. Estimados amigos y amigas, en esta oportunidad, del año 2023 al 2026, me encarga nuestra provincia de Pomabamba asumir este compromiso, este rol de ser el padre del pueblo. Seguramente muchos no me conocen, también muchos de ustedes me conocen, su amigo Salomón Ocaña, en esta oportunidad, quiere trabajar por esa tierra donde el sol les dio nacer. Les voy a recordar nomás que cuando ustedes fueron pequeños, seguramente Curayacu fue un lugar atractivo cuyas agüitas seguro has bebido. Mi linda Curayacu, mi linda Pomabamba. Los baños termales, seguramente esos lindos piececitos han pisado agua de Yurabiaco, les recuerda ahora nuestros baños termales con sus ricas aguas suavecitas de temperatura templada. Ahora les necesita nuestro rico yánimo, nuestro hermoso paraje de Tancapampa, nuestra lomita de Cuchurú, donde seguramente de enamorado bajabas para irse a la curva del amor. Ahora te necesita nuestra placita de armas, donde jugabas seguramente a las escondidas en otros hermosos pinos. Ahora ya no existen, pero hay otros cedros, nuestro cedro centenario, todavía aún vive en tu imagen, vive en tu corazón,
y quisiera que regreses a nuestra tierra de Pomabamba, donde yo les invito muy personalmente para que el 20 de junio toda esta población pomabambina esté allá en su tierra. Semana en la que celebramos la semana turística, y efectivamente, así como asumimos nuestro compromiso el 1 de enero, ser alcalde provincial, y luego de haber celebrado nuestro aniversario de los 162 años de existencia, el 21 de febrero, ahora les invito a ustedes, estimados amigos presentes aquí, al 20 de junio, los quiero tener en Pomabamba. Como ya es inicio de fiesta, porque el 21 ya viene a ser plantación de capilla, 22, 23, 24, el día central de nuestra provincia, con ustedes los quiero pasar ayer como van. Estimados hermanos, el propósito es grande, la necesidad es fuerte. Su amigo Salomón Ocaña, esta vez, en este periodo, no me voy a desligar de ustedes, no me voy a desligar de nuestra PEPIP, de nuestro Centro Unión. Vamos a trabajar, vamos a poner las manos, vamos a poner el hombro para que Pomabamba salga de la situación en que actualmente está. Entonces, en ese sentido, y habrá tiempo para conversar, tiempo para planificar, tiempo para organizarnos y hacer el trabajo mejor por nuestra provincia de Pomabamba. Muchísimas gracias, doctor Pérez, y muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Distinguidos hermanos, muchísimas gracias, señor alcalde. Había obviado, pido perdón y disculpas. Acá tenemos a un gran hermano, al doctor Jorge Garboso Amat. Él es el presidente de la ONG Las Manos que Ayudan de Corazón. El señor presidente nos apoyó el año 2021 con 1.750 mamelucos para los médicos, entregamos al hospital. Pero en esta oportunidad, hoy, 5 de marzo, nos está donando a Pomabamba un concentrador de oxígeno. Señor presidente, párese, por favor, para que pueda ceder a la palabra. Buenas tardes, les saluda el licenciado Jorge Garbosa Amán, presidente de la ONG Las Manos que Ayudan de Corazón. Primeramente, para saludar a todos como amigos con un 162 aniversario y segundo aniversario de del Club Provincial Pomabamba. Agradecer a la Junta Directiva de la Junta Provincial Pomabamba, a su presidente, el doctor Félix Solano Sáenz, que se preocupa mucho por Pomabamba. En esta oportunidad, señor presidente, hemos traído en calidad de donación un concentrador de oxígeno de 10 litros para el Centro de Salud de Pomabamba. Y así seguiremos colaborando con su provincia, con muchas más colaboraciones. Invito al señor alcalde, más bien, quiero ayudarnos en que esté el señor alcalde, de repente conversamos, hacer un convenio marco para trabajar con la cooperación internacional, señor alcalde, para los pomabambinos. Muchas gracias. Bueno, debo de informarles de que este concentrador de oxígeno, ¿sabes a dónde se va a ir? Se va a ir al centro médico se llama, ¿no? O posta médica. Se va a ir a la posta médica de Parobamba y Quinuabamba. Hay que preocuparnos de nuestros distritos también, por favor. Por eso esto se va a Parobamba y para que atienda Parobamba y Quinuabamba. Y al señor alcalde le vamos a entregar hoy mismo para que él también lo lleve ya y le encargamos que lo entregue a las autoridades de Parobamba y Quinuabamba. Muchas gracias. Bueno, señora, muchas gracias. Ok, ahora vamos a recibir las palabras de la señora Soledad Osorio, representante y dirigente del Club Ancash. Un fuerte aplauso, por favor, para ella.
62 años de creación de la provincia de Pomabamba, conocido también como Pomabamba. Un feliz aniversario y que puedan lograr también todos sus objetivos con las nuevas autoridades que han sido cumplidas a través de este año en bien de la provincia de Pomabamba. También quisiera ser presente nuestro presidente, don Raimundo Jimeno. Ahora, el día de hoy no ha podido asistir por motivo de salud, me encarga de saludarle, transmitirle su saludo. Y también está ausente el señor Edwin Santos Esparza, de Pomabamba, que está llevando a cabo el proyecto de desarrollo de Cochucos, en el cual nos indican que han logrado, ¿no?, uno de sus objetivos, como es la consolidación y la construcción del hospital de apoyo de Pomabamba, que actualmente tiene un costo de más de 535 millones de soles. Han gestionado con éxito 250 millones que estaban pendientes para que se culmine este importante proyecto para la reconstrucción con cambios. Será la obra más importante de toda la historia que tiene Pomabamba. Luego también han logrado la carretera longitudinal de Cochucos, que se gestionó ante el Ministerio de Transportes, que según se hagan, ¿no?, nuevos proyectos y para tener una carretera nueva de doble vía y asfaltada en paralelo y un mantenimiento de la carretera mientras siguen estos estudios, ¿no? Entonces, les comentamos estos dos logros y también está en gestión un proyecto de internet de banda ancha de Ancash que mejorará los servicios, ¿no?, de internet en varias localidades. Asimismo, también tienen pendiente con el gobierno y la transformación digital para Ancash, que será tanto del gobierno regional como nosotros, gobiernos locales, para modernizarse, ¿no? Están realizando todas estas labores con la PCM para que puedan lograr sus objetivos. Éxitos en estas gestiones de las autoridades. Muchísimas gracias en representación. El Club Ancash también le ha Edwin Santos Espacio. ¡Que viva Pomabamba! A ver, que se sientan bien, que todavía están muy fríos todos ustedes. A ver, fuerte los aplausos. No hay ambiente en esta casa, dice. ¿Qué pasa? Tres hurras por Pomabamba. ¿Y hip? ¿Y hip? ¿Y hip? Gracias. Sí, tenían buena voz. Los voy a invitar a cantar entonces. Bueno, ahora vamos a pasar a la etapa de los reconocimientos y agradecimientos a las personas que ayudaron en la época de la pandemia, no sin antes mencionar al señor Procopio Antonio Escudero Caldas, quien fue elegido maestro pomabambino 2018 por el Club Ancash. ¿Está presente? Ah, un fuerte aplauso para él, por favor. Él es natural de Pomabamba, es director de las grandes unidades escolares José Granda, Mariano Melgar, Bartolomé Herrera, ex profesor de la Universidad Garcilaso de la Vega. Mi reconocimiento, un fuerte aplauso nuevamente. Vamos a condecorar en esta oportunidad a todos los hermanos, amigos y amigos quienes nos han ayudado en la pandemia y también son personas que siempre son ejemplos para nuestro pueblo, hacen de que y ponen en alto a nuestra provincia. Previo a ello, en la pandemia nos dejó un integrante, un fundador del Club Provincial Pomabamba, el profesor Juan Castillo Mesarina. Él, como fundador, ahora desde el cielo, en este momento nos acompaña con su espíritu y vamos, le pido un favor, si podemos pararnos un minuto de silencio para él, como también para todos aquellos hermanos pomabambinos que nos dejaron y se fueron, ahora están con el Altísimo Dios. A ver, uno, dos y tres.
Muchas gracias. Muy amable. Vamos a comenzar con la... ¿Usted va a llamar a la familia del profesor? Por favor, vamos a otorgar un presente al profesor Juan Castillo Mesarina. Los familiares, por favor, que estén presentes. Un reconocimiento póstumo. Gracias, aplausos. Por favor, invitamos al coronel. Al coronel Hildolfo Cueva Retuerto, por favor. Un fuerte aplauso, por favor. Chelita, por favor, solo a dos por 25 soles.
Ok, invitamos ahora al profesor Augurio Villavicencio Martel. Fuerte los aplausos, por favor, para él. Que se sienta ese cariño por la bambina, por favor. Fuerte los aplausos. La profesora Nina Solano Sáenz, ¿sí está presente? Sí.
por favor, que cruce nuestra alfombra roja imaginaria. Fuerte los aplausos para ella. Gracias, fuerte los aplausos para ella. Ahora invitamos al exdirector de la región Salud, el doctor Conchucos, perdón, el exdirector de la región de Conchucos, el doctor Chiri Vidal Valverde. A continuación, invitamos al exdirector del Hospital Pomabamba, el doctor Miguel Graciano. Bien, y como para celebrar este 162 aniversario de la elección política, teníamos que presentar el día de hoy una marinera norteña, una marinera nuestra. La marinera norteña es la danza más preciada del Perú, reconocida como baile nacional por excelencia. Sus movimientos son elegantes, ágiles, complejos y de extrema obediencia. Los pañuelos al aire se ponen en cuello libre de las palomas que surcan el cielo azul en son de paz y amor. Las amplias y vistosas faldas se unían al baile de la música como las olas del mar que analizan las playas del Perú. Hoy día tenemos el grado de placer de presentar a un bailarín, coreógrafo, productor peruano, viene trabajando inagotablemente como periodista desde el año 1990. Quiero invitar y que recibamos con un fuerte aplauso, si nos dejan libre por favor la pista de baile, que yo voy a entrar. Un fuerte aplauso a Pablo Jauregui.
Thank you.
Fuerte, fuerte los aplausos. Muy bien, Paco Padrín.
para ella, por favor. Cachina, y qué mejor, celebrando los 160.
estamos honrados, premiados el día de hoy por su altruismo en la época del COVID. Felicitaciones al Club Provincial Pomabamba, al doctor Félix, mis felicitaciones por esta brillante organización. Con mucho cariño para ustedes, chimaychis de nuestra tierra Pomabamba, para que lo bailes, para que lo goces. Vamos, maestros.
sabiendo que mañana irás con otro al altar. Dale más ganancia, amigo. Llorarás por tu capricho. Si yo sé que es a mí a quien querés, no podrás ser feliz con ningún otro. Conociste. Bienvenidos nuevamente a este hermoso club para el día de hoy rendir un merecido tributo a nuestra tierra Pomabamba por sus 162 años de creación política. De igual manera también el saludo al Club Provincial Pomabamba por su segundo año de creación y al mismo tiempo también la gratitud a cada uno de ustedes, hermanos pomabambinos, quienes se pusieron de pie en aquella pandemia que afectó al mundo, en aquella pandemia que muchos hemos llorado porque perdimos a nuestros seres queridos, perdimos
a nuestros compatriotas. Perdimos a gente del mundo y me refiero a la pandemia del COVID-19 que azotó profundamente a la humanidad y a una parte de nuestro Perú, a una parte pequeña de nuestra tierra, Cochabamba. ¿Y quién es a llamado del Club Provincial Cochabamba? Muchos de ustedes, hermanos míos, se pusieron la camiseta para dar batalla, para dar cariño, para dar seguridad a nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Les voy a pedir desde su mesa, sentaditos, un fuerte aplauso por esas tres razones. Bien, seguimos haciendo música, pero voy a saludarles a cada uno de la mesa. Y si por ahí no recordar a los nombres, les pido disculpas. Pero lo recibimos con el mayor cariño, con el mayor afecto y con el mayor abrazo. Muchísimas gracias a las personalidades, muchísimas gracias a los doctores que estuvieron aquí, a muchos y a cada uno de ustedes por su colaboración. Siempre ha llamado del Club Provincial Cochabamba. Un saludo para la mesa 1, para la mesa 2, de la tía Valentina, la tía Piti, que estuvieron también juntos en la lucha. Acá muchísimas gracias, mujer, la hermosa Betty. Nina, la hija del profesor Jaime Obregón. Igual a ver, aquí más por acá. Saludo mi estimado señor, que estuvo con nosotros y cada uno de ustedes. Doctor, muchísimas gracias. Señora Linda, buenas tardes a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, señor. Willy Villa, ¿dónde está Willy Villa? Ajá, la mesa de Willy Villa. Igual acá, mi estimado Jorge Barrera, Sarita Linda, a la mesa de atrás. Y a cada uno de las mesas, señor Claudio Martínez, mi estimado señor Villavicencio. De igual manera, a esta mesa honorable, un saludo para ustedes, la familia Vidal. Y por acá, estos muchachos que se hicieron así, de forma humilde, mi estimado. Gracias, la familia Ocaña. Alcalde, uno de los hermanos, y otro de los hermanos que también ha ocupado un cargo alto en la derrama magisterial, creo, si mal no recuerdo. Maestro, a ver, hacemos, ustedes dirán, ¿hacemos música uno para escuchar o hacemos para bailar? Para bailar. Bien, maestro, a pedido de la gente linda de nuestra tierra, vamos a hacer música en cachina y vamos a hacer temas de un personaje muy importante a quien yo le debo el cariño, el respeto, la estimación y la gratitud, a uno de los señores maestros de maestros, al maestro Emiliano Salinas, que en este momento no lo tengo. Pero vamos a hacer sus canciones porque es como bambino y tiene hermosas composiciones. Maestro, en la medalla